cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Es por experiencia también, porque en Copa hemos sufrido bastante y ya sé jugar en casa y yendo ganando 3-0, que nos empaten a 3 también, y ir a otro campo también ganando 4-1 y hacer el ridículo del año. Y Copa puede pasar cualquier cosa. Entonces, es una eliminatoria que los detalles puntuales son muy importantes. Entonces, ese momento de relajación que tuvimos, casi nos meten el segundo y te vas a sacar dinero con a jugársela todas. O sea, entonces pues no puedes permitir esos fallos. No le achaco a nadie, ¿eh? Yo creo que es en general, porque en un 3-0 se relaja todo el mundo. En Liga yo comprendo que se pueda relajar, pero en Copa no perdona nada. O sea, minuto, además, se deciden muchos goles, 93, 80, y no es de 90 minutos la eliminatoria, es de 180. Y fuera de casa meter un gol es muy importante. Y yo veía que nos estábamos metiendo atrás y le estamos dejando jugar Racing, y bueno, pues al final tienes que hacer algo para bloquear ese juego suyo. Y bueno, pues más o menos, pues por eso fue mi reacción. Bueno, pero como antes he comentado, yo no estoy para mirar las semifinales. Bastante ocasión tengo de jugar tantos partidos en Copa porque el equipo está muy bien, y no puedo estar mirando al Barça porque la semana que viene, el jueves, tenemos otro partido de Racing, y Racing nos vendrá a darlo todo porque no tiene nada para perder, y nosotros tenemos que estar fuertes como estuvimos en Villarreal juntos y ir a por ellos. No, porque son dinámicas que te meten uno, entonces a ellos el 0-2, o sea, el 2-0 les vale. Entonces, tú no puedes jugar con eso, porque si te meten un gol, ya te metes atrás, y las dinámicas que sabemos, que al final no sabes por qué, pero estás ahí atrás y que no le puedes dar la vuelta, pues entonces pues tenemos que empezar desde el principio y no darle nada de opciones. Bueno, la Copa, quieras o no, para un portero que no suele jugar así, es difícil. Y yo he tenido que jugar muchas copas y la verdad que ha sido disgusto tras disgusto. Y bueno, pues no debe hacerse, pero bueno, te quedas la sensación de que esta generación que no hemos hecho casi nada en Copa, pues bueno, pues que estamos haciendo bien las cosas. Y no es por mí, es por mucha más gente que no juega habitualmente también, y bueno, tiene minutos, como Ross también, que últimamente no tenía muchos minutos y está dando todo y está metiendo goles. Y es en general, ¿no? Es más grupo, y no hemos hecho casi nada en Copa, esta gente que ya llevamos aquí bastante tiempo. Entonces, pues no sé, hay que aprovechar ahora que hemos llegado hasta ahora y a ver hasta dónde llegamos. El año pasado los partidos que jugué también estaba a gusto, o sea, muy tranquilo, y bueno, pues al final, que tampoco he tenido la oportunidad de tener tantos partidos, porque no soy una persona que ha tenido una buena racha o 15 partidos. No, soy una persona que cada oportunidad pues tengo que pasar un examen o tengo que hacerlo bien, porque no tengo la oportunidad de jugar muchos partidos. Entonces, pues yo creo que es sobre todo eso. Y luego el equipo que esté bien también a un portero le ayuda mucho. El equipo, quieras o no, tenemos un buen equipo y estamos haciendo muy bien las cosas. Y llevamos haciendo bien las cosas bastante tiempo. Y el año pasado ya dije también que no es solo los partidos que puedes jugar o no puedes jugar, que todos los días estamos aquí y estamos haciendo un buen trabajo. Y luego, aparte, pues la gente, pues la relación que tenemos con todos del vestuario, ¿no? Y bueno, es en general, más que nada. Sí, porque estoy contento, porque bueno, pues estamos siguiendo para adelante y me veo tranquilo también. Bueno, puede pasar que la cagues también, porque el fútbol es así, no, nadie es perfecto. Pero bueno, contento,